Tenemos todas las filtraciones del último mantenimiento, tenemos toda la nueva información acerca del aniversario, tenemos nueva selection box, tenemos nueva estructura, así que vamos a ver todo lo que nos trae. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Empezamos las filtraciones con lo que es el aniversario. Ya sabemos todo lo que traía el aniversario desde antes, mil gemitas, la Mirror Force, tickets de ensueños, tickets de habilidad, tickets de personaje. Pero también, como vimos en filtraciones que salieron gracias a Crossduel, vamos a tener de regalo 20 sobres. Totalmente gratis 20 sobres. 10 sobres de Arms of Giants, la 43 mini caja, y 10 sobres de Future Circuit, la caja 44. Y la otra vez me preguntaron si esto iba a ser nomás para los nuevos o para todos. Pues cuando salió Brains, fue para todo el mundo los 10 sobres gratis. Lo que sí es que van a poner tiempo limitado, seguramente. Que nada más lo puedas recoger en el primer mes. Si después de este primer mes no las has recogido, pues ya no vas a poder tener estos 20 sobres gratis. Entonces es muy importante iniciar sesión y agarrar estos sobres gratis. Luego nos pasamos a la nueva estructura Imperial Joker. Ya con esto confirmamos que siempre en el aniversario va a salir una estructura relacionada a DM. Ya van 3 años seguidos que es así. Lo único es que aquí esperábamos que fuera algo relacionado a Weevil debido a una imagen que salió. Pero entonces, pues dicha imagen, pues no tenemos el por qué pusieron a Weevil ahí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que trae esta nueva estructura. Voy a usar la página de Duel Links Meta para ayudarme un poco, ya que hay cartas que son reimpresas de otras cajitas antes. De hecho, ya reimprimieron Fusion Gate. Muy buena carta para poder hacer algunos farmeos de tableros para las fusiones. Entonces ya con esto ya se vuelve más barato hacer esos farmeos de fusiones. Y también tenemos el Painful Decision. También buena carta para los decks vanillas, para que se puedan ahorrar. Y otras cosas como Hermos, pero la verdad es que creo que es mejor abrirse la caja donde viene esto para también sacar Critias y otras cositas. Pero bueno, vámonos a las nuevas cartas. Primero, arte alternativo de Arcana Knight Joker. Y dice, solamente puedes invocar profusión usando los materiales de arriba. Una vez por turno, cuando una carta de magia, trampa o el efecto de un monstruo es activado, que seleccione a esta carta boca arriba en el campo, efecto rápido, puedes descartar el mismo tipo de carta, monstruo, magia o trampa, y negar los efectos. Se protege a sí mismo. Muy parecido a otra fusión que tienen, Caballero Gaia, pero esa es cuando se selecciona cualquier carta en el campo. Aquí nada más es a él mismo. Entonces no es tan guau, pero bueno, capaz sí se invoca de manera más fácil. Luego tenemos Arcana Triumph Joker. Esta carta está en tu mano o cementerio. Puedes enviar un Queen's Knight, King's Knight o Jack's Knight desde la mano y o boca arriba en la zona de monstruos al cementerio. Convoca esta carta de modo especial. Esta carta gana 500 de ataque por el número combinado de cartas en ambas manos. Ok, no está mal. Puedes descartar una carta, destruye todas las cartas boca arriba y controla a tu oponente con el mismo tipo, monstruo, magia o trampa que la descartada. ¡Uf, papu! Este sí es un buen boss monster. Lo malo es que estaría sacrificando 500 puntos de ataque para poder destruir todo. Pero sí, podrás limpiar campo fácilmente. Y solamente necesitas un solo monstruo, así que muy bien. Y bueno, Queens, Kings y Jack son las cartas vanilas estas y este güey. Cartas que ya teníamos antes en Generation X, igual que como este güey. Bueno, el arte original, pues. Nos pasamos a Imperial Bower. Si no controlas monstruos, puedes sacrificar esta carta. Toma 2 monstruos diferentes de tu deck, que sean entre Queens Knight, Kings Knight y o Jack's Knight. Ah, pero no es a este güey. Iba a decir, pues ya con eso tenemos a este y tenemos a uno de estos para poderlo invocar de manera especial y listo. Pero no, nada más podemos agarrar a los otros 3. Y ya sea que lo agregues a la mano o los invoques de manera especial cada monstruo. Solamente puedo usar este efecto una vez por turno, ¿ok? Es un buen acelerador. Solamente es una carta por 2, entonces muy muy buena. Y no sé si puedes invocar a uno y dejar en la mano al otro, porque entonces ya podrías invocar a uno de estos y dejarte en la mano a este, para que cuando invoques a este güey, saques al otro. Creo que sería lo ideal, pero bueno. Luego tenemos Face Card Fusion. Invoca por fusión un monstruo de luz guerrero, que es el Arcana, desde tu extra deck, usando monstruos desde la mano o campo con materiales de fusión. Es como si fuera una fusión común y corriente.
si controlas un King's Knight, Queen's Knight o Jack's Knight, puedes usar un monstruo desde el deck como material. Solamente puedes activar una de estas por turno. Ok, entonces invocas primero alguno de estos y ya después usas esto para poder tirar a otro desde el deck al cementerio. Ok, facilita un poco la invocación, muy bien. Ok, entonces sí facilita un poco la invocación. Y de hecho, bueno, corríjame si me equivoco. Debido a que los monstruos boca abajo también se pueden usar para las fusiones, podrías baitear el que te hagan, no sé, un libro de la luna o algo así. Y de todas maneras podríamos hacer la fusión. Digo, tal vez no puedas usar desde el deck. Ahí sí corríjanme en los comentarios si puedes usar o no, si estoy sin monstruos a boca abajo, desde el deck. Pero sí podemos usar el monstruo boca abajo, ya que siempre fusiones podemos usar monstruos boca abajo. Y ya, simplemente usaríamos un monstruo en la mano. Luego tenemos Joker's Strike. Descarta una carta, convoca de modo especial un Queen's Knight desde el deck y añade un King's Knight o Jack's Knight desde el deck a la mano. Luego, inmediatamente después de que se resuelva este efecto, convoca de modo normal un monstruo. No puedes invocar de modo especial monstruos desde el extra deck por el resto del turno, excepto monstruos de luz guerreros. Ojo, no te restringen a fusiones, entonces, ¿vale? Durante la end phase, si esta carta está en tu cementerio, puedes seleccionar un monstruo de luz guerrero que esté en el cementerio y barajarlo al deck. Y si lo haces, añade esta carta a tu mano. Solamente puedes usar cada efecto una vez por turno, ¿ok? No está mal, se recupera. Y pues es justamente lo que estaba diciendo, que se puede hacer con esta cosa. Invocas al Queen's Knight, sacas al otro a la mano, se invoca de manera normal y este saca al Jack's Knight. Entonces tienes a los tres ya en campo. Básicamente es facilitar la invocación de la fusión todas estas cartas. La única que sí es por sí sola es esta. Esta no ayuda nada en la fusión, pero es como otro boss monster. Entonces, pues esta sí parece prometer más que lo que el paladín prometía. Por lo menos va a estar divertido jugar este deck. Y como siempre, las estructuras van a traer una nueva habilidad. En este caso, Gathering of Cards. Si controlas un Queen's Knight, puedes invocar uno de los siguientes monstruos durante tu main phase, además de tu invocación normal. Entonces puedes hacer doble invocación. Y además, el siguiente efecto puede ser usado una vez por duelo. Envía un monstruo de nivel 10 que no sea de oscuridad con un ataque incógnita desde la mano al cementerio y añade a tu mano uno de los siguientes monstruos o un monstruo que en su texto especifique a los siguientes monstruos desde el deck. Luego, añade todos los monstruos desde fuera del deck al fondo del deck y si usas esta habilidad, solamente puedes invocar de modo especial un monstruo desde el extra deck hasta el final de este turno, ¿ok? Es una nueva limitación, ¿eh? No te restringe qué cosas puedes invocar, pero sí te restringe a nada más una invocación desde el extra deck. Ok, esta habilidad nada más puede ser usado, aplicado si empiezas el duelo con un deck, excluyendo el extra deck, que contenga por lo menos 10 monstruos guerreros de luz. Ok, y las cartas pueden ser Queen's Knight, Jack's Knight y King's Knight. Entonces, ya como la habilidad también te mete estos tres hasta el fondo del deck, ya no requieres poner al Jack's Knight, por ejemplo. Nada más necesitas poner a los otros dos, que son los de nivel 4, los que sí puedes invocar de manera normal. Y básicamente, como te piden el Queen's Knight, pues sí o sí vas a querer la Queen a tres copias. Y digo, nada más digo a tres copias para poder cumplir con las limitantes, el mínimo de monstruos. Pero en sí, como la habilidad te lo pone, no la necesitas tampoco. Lo que puedes hacer es enviar el monstruo de nivel 10, tener tres copias del monstruo de nivel 10, sacar al otro monstruo que parece un Joker, doble Joker, y con ese sacar desde el fondo del deck dos de ellos, dos de los monstruos, y ya el Queen's Knight lo invocas y el King's Knight, digo, si es que se puede, se agrega a la mano y ya con la habilidad se puede invocar al King's Knight sacando al Jack's Knight. Ya sacas los tres monstruos de jalón con una sola carta. Y ya con eso ya luego puedes hacer ya sea la fusión o revivir al monstruo de oscuridad, en todo caso, hacer lo que necesites. Recuerda, también puedes invocar por exit, por ejemplo, para dejar un espacio vacío y revivir al otro güey. Entonces, muy buena la verdad, siento que sí va a ser una buena estructura, o bueno, por lo menos divertida, sí va a tener jugabilidad. Luego de eso tenemos lo de la nueva Selection Box, ya tenemos confirmación de varias cartitas. Pero vamos a verlo en otro video porque si no este video va a quedar demasiado largo. No se preocupen, hoy mismo sale ese video. Pero aquí les pongo un spoiler de todas las cartas. Varias muy buenas cartas.
Y, ojo, hay 3 limitadas a 3. 3 nuevas cartas limitadas a 3. Pero bueno, no olviden suscribirse al canal para no perderse de ese videito cuando hablemos de todas estas nuevas cartas. ¿Qué tan buenas son realmente? Vale, luego, después del aniversario, cuando termine el evento de Blue Angel, va a empezar el siguiente evento de Wave Duel Scramble, el cual ya va a incluir a Shy Obsidian, personaje que va a salir poquito después que empiece este evento. Este va a ser un personaje rondante, y también ya sabemos qué cartas nos va a traer este nuevo personaje. Pero primero vamos a ver qué cartas nos trae este evento. Primero la UR, Hoja Psíquica, carta de equipo. Paga LPs en múltiplos de 100, máximo 2000, y equipa esta carta a un monstruo. Este gana ataque y defensa igual a esa cantidad. Solo puedes activar una de estas por turno. Entonces, muy buena, puedes aumentar 2000 ataque a un mono. Y también va a servir muy bien para los decks suicidas que pues, nada más quieran pagar puntos de vida, ¿verdad? Y la otra carta, la SR, Vientos de Hadas. Destruye tantas cartas de magia trampa boca arriba en el campo como sea posible, excepto esta carta. Y si lo haces, cada jugador recibe daño igual a la cantidad total de cartas destruidas por este efecto por 300. Igual, otra carta para deck suicidas. Pero bueno, me imagino que esto va a ser reducido a la mitad, van a ser 150, entonces va a ser muy mala. Principalmente lo quieres en decks que tú tengas muchas cartas boca arriba y que quieras deshacerte de ellas. Y por último, ahora sí, nos pasamos al evento de Kurosaki Shun, Shy Obsidian, el cual ya nos confirman las nuevas cartas que va a traer el personaje. Ojo, recuerden, es rondante, no se va a poder desbloquear todavía, muy probablemente sea el personaje desbloqueable para finales de febrero. Y este, la UR, Asaltarropas, Halcón de Hoja Ardiente, dos monstruos bestialada de nivel 4. Esta carta es invocada por Exit y los puntos de vida de tu adversario son al menos 3000 más que los tuyos. Puede hacer que esta carta gane 3000 de ataque. Entonces tú tendrías que tener 1000 o menos y el oponente toda su vida. Cuando esta carta destruye un monstruo de adversario en batalla, puedes desacoplar de esta carta cualquier cantidad de materiales. Destruye exactamente esa cantidad de monstruos que controla tu adversario. Un poco difícil, sí o sí necesitas tener pocos puntos de vida para poder... para que valga la pena invocar a este güey, que tenga 4000 de ataque. Y así poder destronar. Y el SR, Asaltarrapas, Lanius Invisible. Una vez por turno, durante tu main phase, si esta carta fue invocada en modo normal o especial ese turno, puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo Asaltarrapas de nivel 4 o menor. Pues simplemente te ayuda a invocar varios monitos. Muy bien, está bien que estén dando este güey como pequeño regalo. Y listo, esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Como dije, luego en el siguiente video hablamos de todas las cartas de la Selection Box, que van a ser muy buenas, ¿eh? Pero bueno, díganme ustedes qué opinan de estas filtraciones. ¿Están emocionados por todo lo que se viene? Por mi parte será todo, muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.